Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, y espero que todo se encuentre bien. Bueno, hoy en día quiero empezar a compartir lo que yo considero es la verdad, de acuerdo a lo que experimento en el día a día, lo que veo, lo que palpo, la evidencia física, comparada con la evidencia escrita, o sea, la palabra de Dios, la palabra. Y quiero empezar por un tema que es muy delicado en el sentido de que, pues, para mí es el fondo del meollo de lo que está pasando y el por qué tenemos un mundo tan caótico, un mundo lleno de problemas, un mundo lleno de guerras, de hambre, de pestilencias, de inigualdad, de iniquidad, de injusticia, de muchas cosas, ¿no? No parece que estuviéramos experimentando lo que Cristo vino a predicarnos y a decirnos de que Él vino a darnos vida y vida, vida en abundancia, sino que por el contrario lo que experimentamos es escasez y muerte. Y no, yo sé que hay algunos que están en una situación económica bien y que creen que este es el paraíso y que todo es muy fabuloso, cuando en realidad ni siquiera conocen lo que es la abundancia. Tienen algo, pero no la abundancia. Como decía un amigo, es respire, usted respire, y lo que respira es aire. ¿Por qué? Porque hay abundancia, hay todo el aire que quiera usted consumir. O sea, eso es abundancia. No más respire y vea qué tan abundante es el aire. Así deben ser las cosas que Dios nos dio, abundante. Bueno, empecemos por leer una escritura y definir algunos términos. Está en Mateo 4, versículo 9, 8, donde Jesús está siendo tentado por el diablo en el desierto. ¿Sí? En el verso 8 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, estamos hablando de cuál es el Dios de este mundo, ¿cierto? Jesús habló de el Señor tu Dios, es el Padre, el que Él siempre nos refería como el Padre, donde nos enseñó a orar y pedirle al Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, y Él siempre le hablaba al Padre como Padre, gracias porque tú siempre me oyes, gracias por esto, Padre. El Dios creador, el supremo. Pero hay un ser, hay una entidad, no le puedo decir persona o qué es, pero que se le apareció personalmente en el desierto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces podemos concluir claramente que hay un ser que tiene posesión de todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y que tiene la facultad de dársela a quien se postrare y le adorare. ¿Sí? Entonces partimos por ahí, porque lo que queremos definir es quién es el Dios de este mundo. No el Dios supremo, no estoy hablando del creador, sino el Dios o el ser o la entidad que tiene control del mundo, obviamente cedido por el Padre, o sea, dentro de la creación, el diseño de la creación estaba
El hecho de que esta entidad iba a gobernar el mundo bajo su autoridad, ¿no? Entonces, partamos de ahí. Bueno, en esta situación vemos a Jesús siendo nuevamente confrontado por estos seres. ¿Y quiénes son estos seres que están confrontando a Jesús? Él les dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces estamos frente a la misma situación donde él es confrontado por estos seres que supuestamente adoran a Dios, ¿cierto? Son religiosos, tienen su templo, tienen sus rituales, sus ceremonias, tienen su libro, que es el Antiguo Testamento, y supuestamente adoran al Dios de ellos. Pero ¿quién les dice Jesús que es el Dios de ellos? El mismo que confrontó en el desierto, vuestro padre, el diablo, les dice. Entonces, claramente podemos determinar que estos son seguidores del Dios de este mundo, ¿sí? Bueno, entonces la pregunta del millón es, ¿quién es el Dios de esos señores, de esa religión, de esos? Usted me dirá, no, esos son los fariseos, esos son el Antiguo Testamento. Ellos servían ¿a quién? A Jehová. Jehová era el Dios de ellos. Y usted dirá, no, pero es que todo eso ha cambiado, ya el cristianismo ha cambiado y las religiones de hoy en día no sirven a ese Dios. Hoy en día tenemos a otro Dios, pero vamos a escudriñar, vamos a la realidad, vamos al fondo del meollo, a mirar a ver que si en realidad estamos sirviendo al Dios verdadero o seguimos sirviendo a Jehová bajo el pretexto de que es el Dios de la creación, cuando en realidad todo puede ser un engaño. Y en esta serie nos vamos a dedicar a escudriñar quién es ese Dios y si realmente nosotros estamos sirviendo al verdadero Dios, si estamos realmente en la verdad o no lo estamos. Porque lo más importante para Dios es el hecho de que tengamos o no tengamos el amor por la verdad. Vamos a leer esta escritura. Y aquí nosotros podemos ver qué es lo que realmente importa para, digamos, tener una relación real con el Dios verdadero, ¿sí? Él nos dice en Segunda de Tesalonicenses 2, 9, dice que la llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos. Ojo que es con engaños que él viene y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, si no tienes el amor por la verdad, realmente esta serie de videos que voy a hacer acerca de este tema no son para ti. Esto es para alguien que quiera realmente escudriñar y saber la verdad. Porque nos dice Dios que por no tener el amor por la verdad, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Y sí, yo me pregunto por cómo es posible que hoy en día hayan personas que se deleiten en la injusticia, ¿sí?
Y es que simplemente están bajo un poder engañoso, bajo la mentira. Entonces, si tú eres de las personas que quiere conocer la verdad, que tiene el amor por la verdad, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic al icono de notificaciones para que recibas los otros videos que estoy haciendo acerca de este tema.